educación de la ciudad muestra, arroja los siguientes resultados. Si bien en términos generales aumenta un 30% en relación a la estimación inflacionaria que hace la ciudad del 24%, esto estaría razonable, ese aumento se justifica y se entiende fundamentalmente porque están incluidos los aumentos de la masa salarial. Pero se vuelve crítico los recortes de algunos programas y áreas que para nosotros resultan vitales. Dentro del Plan Integral de Educación Digital, pierde presupuesto y se reduce en un 33% los sistemas y los proyectos de informatización de las escuelas, algo que es vital y que baja. El otro programa que se reduce es dentro de Educación Artística, se reduce la formación de los técnicos superiores de Educación Artística en un 14%. Y el impacto brutal se da en la disminución, una vez más y por cuarto año consecutivo, de lo que es la infraestructura escolar. Allí el mobiliario de las escuelas se reduce en un 50% y la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento sufre una reducción del 10%. Lo que yo quiero compartir con ustedes es el gráfico que muestra la disminución permanente, constante, del gobierno de la ciudad en sus presupuestos sucesivos del 2011 al 2014 en materia de infraestructura educativa. No por algo tuvimos en vano lo que fue las protestas estudiantiles por la falta de mantenimiento de las escuelas, los techos que se caían. Hay escuelas como el Normal 9 que siguen en condiciones edilicias absolutamente precarias, sin poder dar clases, sin poder a veces hacer sus actividades normalmente. Recordemos que en el presupuesto 2011 el porcentaje de la masa presupuestaria que fue a infraestructura educativa fue solamente un 4.02%. En el año 2012 disminuyó abruptamente a un 2.48%. En el año 2013 disminuyó aún más, bajó al 1.85%. Y ahora, en el año 2014, el total de lo que se le asigna sobre el gasto total de la ciudad a la infraestructura educativa va a ser nada menos y nada más que un 1.51%, abrupta caída. A esto es a lo que nos referimos cuando discutíamos con el ministro Bullrich online. Entonces, no nos satisface que nos digas que hay aumentos cuando estamos hablando de la masa salarial, que obviamente no se puede disminuir la cantidad de docentes. Lo que es más deficitario en la educación es el lento pero sostenido pasaje de recursos de la educación pública a la educación privada. Esto va de la mano con después decir que se cierran cursos porque no hay personas que se inscriban en la educación pública en la zona norte de la ciudad. Eso ocurre de esta manera porque hay un lento deterioro de la infraestructura y muchos chicos o chicas prefieren ir a una escuela que de todas maneras terminará recibiendo el subsidio del Estado. Y volvemos a insistir, no hay transparencia en el otorgamiento de los subsidios a las escuelas privadas. No hay, digamos, criterios. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que haya criterios en la transferencia de los recursos. Queremos que se trate nuestro proyecto de ley. Lo hemos elaborado emulando las leyes que tienen otras provincias, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego. Lo hemos trabajado junto con la gente de SADOP. Queremos que haya criterios objetivos de asignación de recursos cuando se trata de colaborar con las escuelas privadas, pero además queremos que las escuelas privadas tengan transparencia, que no cobren, además de la cuota, otros aportes en paralelo mientras reciben un subsidio del gobierno de la ciudad. Y el otro punto que es sumamente deficitario, que nosotros venimos señalando, es la falta de vacantes en términos generales en el sur de la ciudad. Siguen los reclamos, sobre todo la falta de vacantes en educación inicial sigue constante porque los niños siguen naciendo
La ciudad tiene un mandato constitucional de cubrir de 45 días a 5 años dentro de la educación inicial. El PRO sigue haciendo esta suerte de privatización de la educación inicial, subsidiando estos SICs que se hacen con organizaciones no gubernamentales y que no remedian la carencia de la educación inicial. Y fundamentalmente esto se da en el sur de la ciudad de manera brutal, pero también impacta a los sectores medios, porque no hay infraestructura ni pública ni privada que cubra la demanda. Hay 100.000 niños y niñas fuera de la educación inicial y no se ha tratado los proyectos de ley que hemos presentado. Yo tengo presentado un proyecto de ley hace 4 años que nunca logramos que la presidenta de la Comisión de Educación lo pusiera ni siquiera en tratamiento. A su vez, tampoco hay un relevamiento para ver la necesidad de las mamás o de los papás si pretenderían tener escuelas infantiles cerca de su casa o cerca de su trabajo. Y los otros déficits graves son por el lado de los secundarios. Hay barrios enteros, como por ejemplo en la zona sur, en Mataderos, donde no hay escuelas secundarias y fundamentalmente hay carencia de materiales y de insumos en la mayoría de las escuelas de educación técnica, donde no hay adecuadas cooperadoras que remedien la carencia del gobierno de la ciudad. Y también hay déficit en una serie de escuelas con especializaciones que requieren otro tipo de materiales o de tecnologías, además de los bancos, o hay escuelas dentro de un mismo barrio que están destrozadas con problemas de mobiliario mientras se han reducido un 50% el mobiliario. A esto hay que agregar la desaprensión que ha habido en el último tiempo con la inscripción de los alumnos. Esto nos parece que no son políticas aisladas, nos parece que son secuencias que desaniman, desalientan y complejizan a que haya más alumnos y alumnas, a que haya más estudiantes y más chicos en la educación pública. Y sobre todo, no solamente es grave para papás y mamás la falta de cobertura en la inicial, sino que en el secundario tenemos el problema de la falta de retención, y esto también va y contribuye de manera emblemática y grave a lo que es los jóvenes que no trabajan ni estudian. Obviamente, una ciudad rica como Buenos Aires y con tantos recursos tiene que tener una adecuada cobertura en el inicial, porque lo que detectamos es que muchas de las chicas mal llamadas ninis son las que se quedan en la casa cuidando a los niños pequeños de la familia. Y por el otro lado, la expulsión en la educación media y la falta de una adecuada retención, sobre todo cuando se desanima a los chicos porque no hay una buena vinculación de la educación media con la universidad, o porque no hay una buena articulación de la educación media con una salida laboral, o porque directamente el desmantelamiento o la precarización de algunas de las escuelas hacen que tampoco sea demasiado atractivo para muchos chicos continuar ahí, o la falta también de equipo interdisciplinario, de contención, dependiendo de los barrios, dependiendo de las zonas, dependiendo de los sectores de vulnerabilidad. Así que nosotros entendemos que el gobierno de Macri tiene una política de abandono, de vaciamiento de la educación pública, que se evidencia también en el presupuesto.